Esta reseña no tiene por qué asimilarse a la vida real. Agencia Together presenta El Debate en Monitos. Ayer fue el gran debate del pacto Nueva Mayoría. Si no entiende, es porque está en el sentido griego y significa concertación más comunistas. Incluso hasta han cambiado su logo. Primero era este y ahora es algo como este. Todos los candidatos estaban más nerviosos que bolivianos surfeando. Bachelet, que había perdido la capacidad de hablar, tomaba agüita para activar las glándulas salivales. Y Andrés Velasco trataba de imitarla, pero no le salía bien. Orrego hacía sus elongaciones aprendidas en gimnasia olímpica. Y Gómez estaba solito en un rincón. Fue ahí cuando los periodistas dijeron: ¡pasen! Y ellos pasaron. Y la gente opinaba que había que votar por el menos malo. ¡Pero no! ¡Esa no es la foto del debate! Esta sí es. El periodista Daniel Matebuena, junto a la Monse, dieron el vamos a la contienda. Y el debate era apasionante y adrenalínico. Ya. Cuando se habló de la Asamblea Constituyente, la candidata del PS, PPD, MAS, PC, MP3, UCB y HDMI dijo que estaba a favor de un cambio en la Constitución. Y automáticamente, en las sedes de la UDI y RN, hubo un festival de escalofríos. José Antonio Gómez apuntaba que quería una cuarta urna. En cambio, Rego Velasco, tal cual como a principios de los 90, dijeron que no, que esta Constitución no les impedía hacer los cambios que querían. Cuando se habló de matrimonio igualitario, hubo un gran consenso. Bachelet dijo que sí. Gómez dijo que sí. Velasco dijo que sí. Y Orrego dijo que sí. En una de esas, quizás por ahí. Pero no. Ahí fue que la comunidad gay se puso como loca y querían prenderle fuego al balconcito. El debate tuvo de todo. Chistes, interpelaciones, fuegos artificiales, elefantes andando en bicicleta. Hablaron del aborto, de la AFP estatal y el público hacía preguntas. Pero así y todo, no se habló nada de economía. ¿Será que Chile se ha hecho tan fuerte que se convirtió en una potencia económica y ya no nos da miedo las crisis? ¿O quizás los periodistas de Canal 13 no estaban ni ahí con la economía porque ese tema hace dormir más que el cloroformo? Sí.